Hola, hola, ¿qué tal, queridas amigas y amigos de la peluquería? Aquí lo que vamos a hacer es trabajar sobre lo nuevo, sobre la fabricación de cortinas de cabellos. Este es un capítulo que nunca se da, no hay quien enseñe estas cosas, así que aquí en Peluquería Rica vas a encontrar estos tipos de cursos, estas clases de cursos que te van a ayudar para potenciar tu negocio. Así que lo primero que vamos a tener que hacer es enseñarte cuáles son las pautas y cuáles son los elementos básicos para empezar a fabricar tus propias cortinas de cabello. Además, después vamos a seguir con el cierre, de cómo se cierran las cortinas de cabello, de cómo se colocan, poder armar flequillos también, poder hacer un sinnúmero de cosas para que ustedes tengan la oportunidad de soñar y de fabricar cosas y de poder tener una mejor relación con su cliente. Así que ya mismo vamos a pasar con el primer capítulo, que son los elementos que se necesitan para empezar a fabricar cortinas de cabellos. Bueno, vamos a empezar con los elementos que se necesitan para hacer la fabricación de las cortinas de cabello. Este es un video en el cual yo te voy a enseñar no solamente cómo fabricar cortinas de cabello, sino como es un video, este video va a ir a muchos lados, a muchos países también. Entonces lo que yo te voy a hacer es enseñar para que vos también te puedas fabricar tu propio bastidor. El bastidor en el cual vos vas a... Te voy a mostrar aquí una foto de cómo es el bastidor. Este bastidor es el que te va a ayudar para que vos puedas fabricar tus cortinas de cabello. Pero como dije recién, hay gente que son de muy lejos, de muchos países, entonces a veces es difícil el traslado del bastidor. Entonces yo en este video te voy a enseñar hasta cómo se puede fabricar tu propio bastidor para que lo hagas en tu lugar, completamente fácil, sencillo, práctico y que tengas una oportunidad de poder hacer este trabajo. Pero lo que ahora vamos a ir mostrando es desde el principio. ¿Qué clase de elementos son los que se necesitan para hacer la fabricación de las cortinas de cabello? Lo primero que nosotros necesitamos es tener en cuenta que es el hilo en el cual se va a trabajar estos cabellos. Nosotros trabajamos con distintas clases de hilos de colores, de distintos colores. Puede ser uno blanco si es una persona que tiene canas. En realidad lo que queremos hacer aquí es que sea todo lo más posible, lo más parejo posible con el color natural que tenga la persona. Si es un cabello rojizo, podemos poner este marrón o comprar un hilo rojo también. El hilo que funciona para esto es un hilo de nylon del 0.40. Esto se encuentra en cualquier país. En cualquier país se encuentra esta clase de hilos. ¿Por qué este hilo? Porque este hilo es sumamente fuerte. Este es un hilo que se utiliza para la confección de calzado, así que es sumamente fuerte y podés trabajarlo en cualquier lugar. En cualquier lugar, en cualquier parte del mundo vas a encontrar este hilo de nylon del 0.40. Así que esto es lo mejor que vas a tener. ¿Por qué este hilo? Porque este hilo no se pudre, no se rompe con la mano fácilmente. Y esta es una manera de poder trabajar. Tiene una flexibilidad muy buena y una buena tensión para poder trabajar y tirar y que el trabajo quede bien firme. Así que acordate, hilo de nylon del 0.40 y de distintos colores para que vos tengas una referencia para poder trabajar con tu cliente. Otras cosas que necesitamos es una tijera de corte. Necesitamos también un peine clásico como para poder hacer el cardado, que después más adelante te voy a enseñar qué es el cardado. Tenemos también un peine de cola como para poder trabajar y dividir. Y también lo que necesitamos, lo que mostré antes acá, si lo viste, son pinzas. Las pinzas, esto es un elemento fundamental para poder hacer la fabricación de las cortinas. Las pinzas te van a ayudar muchísimo para que vos puedas trabajar con el cabello en el telar en el cual, o en el bastidor, como quieran llamarlo, para poder trabajar. Otra cosa también fundamental que también se necesita es una aguja curva. No sé si se ve mucho, voy a ponerlo acá en esta parte mía que es oscura para poder hacerlo. Esta es una aguja común, clásica, y lo que se le hace es
romperle un poco la punta, mocharle la punta para que no pinche, y después doblarla con alguna pinza, algo no extremadamente fuerte. Vienen ya agujas que tienen una curvatura bastante importante, puedes llegar a usar esa, y si no, una larga clásica de hilo, de lana también, incluso de lana fina, de este tamaño, se curva, se mocha la punta, se la rompe la punta para que no pinche, y se puede trabajar sin ningún inconveniente. Esto te va a servir para que sea cuando tengamos que coser las cortinas, porque el armado artesanal, o sea, el armado artesanal va también con una colocación artesanal. Así que esta clase de aguja te va a servir muy bien para cuando tengamos que hacer la colocación de las cortinas en la cabeza de las personas. Porque, o en el flequillo, si tenemos que colocar, hacer un flequillo también. Así que después vamos a ir viéndolo en un poquito más adelante del video de cómo se realiza esto. Y por último, lo que necesitamos también es un rociador y una regla, porque en la cual vamos a ir trabajando el diámetro, el largo que vamos a ir fabricando las cortinas de cabello. Esto no quiere decir, no tiene nada que ver el largo del cabello, sino es el largo que vamos a ir haciendo la fabricación de las cortinas. Nosotros normalmente siempre las fabricamos de entre 22 y 25 centímetros, que es el ancho que hay de oreja a oreja en la parte de aquí de la nuca. Esta es una muy buena forma porque te va a permitir para que vos, cuando tengas que fabricar las cortinas, puedas ponerlas en distintas formas, que lo vamos a ver más adelante. Así que una regla y un rociador, porque tenemos que ir trabajando el cabello con humedad. Bueno, ahora vamos a comenzar con el armado del bastidor, la fabricación del bastidor. ¿Cómo podemos fabricar en nuestro propio lugar el bastidor? Ya que a veces es difícil de poder enviar esta cosa. Así que para que vos lo puedas hacer en tu casa, con algún amigo o alguien, o vos mismo lo podés hacer, tanto mujer, hombre, el que quiera puede llegar a hacer esto. Lo que necesitamos es una barra de hierro que tenga 2 centímetros. Yo en las especificaciones te lo voy a dejar escrito. Que tenga 2 centímetros de ancho, y de espesor tiene 2 milímetros, y de largo de aquí hasta aquí tiene 50 centímetros, o sea, tiene 50 centímetros hasta aquí, 2 de ancho, y de espesor 2 milímetros, 2 centímetros de ancho y 2 milímetros de espesor. Esta es una barra de hierro que es fácil de poder trabajarla, y es fácil también de poder hacer esto en tu propia casa. ¿Por qué? Porque tenemos que ir, una vez que ya tengamos esta barra de hierro, aquí a los 10 centímetros tenemos que doblarla con algún aparato para poder trabajarla, o en algún marco de alguna pared. La cuestión es de que tenga un ángulo de 90 grados. Y como tengamos esto de aquí, ahí te voy a mostrar, lo que nosotros necesitamos hacer es que tenga un ángulo de 90 grados. O sea, esta misma barra, doblarla aquí a los 10 centímetros, en este sector de aquí, y entonces nos va a quedar un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque esta parte nos va a servir para que nosotros la agarremos con una prensa, puede ser alguna mesa, puede ser alguna tabla, para que vos lo puedas llevar para un lado o para el otro. De esta manera, entonces, va a ser mucho más fácil. Nosotros necesitamos 2 hierros de esta misma manera. Necesitamos exactamente 2. 2 hierros iguales, formando una L, un ángulo a 90 grados, para poder trabajarlo de esta manera. Entonces nosotros tenemos el hierro que tiene, como dijimos antes, las medidas, y a los 10 centímetros doblarlo en un ángulo de 90 grados. Esto es fácil de doblar, se puede doblar sin ningún inconveniente, no hace falta ni calentar el material, absolutamente nada. Solamente pones alguna traba, algo como para poder trabarlo a 10 centímetros, y se puede plegar y doblar sin ningún inconveniente. Yo lo hice con mis manos, esto con una herramienta que yo tengo para poder trabajarlo, para poder trabarlo, y que a los 10 centímetros uno lo dobla. Cualquier persona que se dé maña lo puede llegar a hacer a esto. Después lo que necesitamos hacer es agujeritos. El primero que tiene que estar aquí
centímetros. Aquí en esta manera es, tenemos que hacer, el primero que venga, el primer agujero tiene que tener desde la punta, de la L mayor, o sea de la punta, 11 centímetros hasta aquí. Después necesita, una vez que está hecho este agujero, tomar otra medida a 7 centímetros y a 7 centímetros. Entonces, quedamos, el primero desde la punta hasta aquí necesita 11 centímetros y después cada 7, 7 aquí y 7 aquí. Este es lo que tenemos que ir trabajando. Esto, aquí en estos agujeros es donde van a ir después agarradas las rondanas. Las rondanas que te voy a mostrar ahora cómo se hacen y cómo se colocan. Y el segundo bastidor, tiene que tener un solo agujerito. Un solo agujerito que es donde va a ir agarrado el hilo. Este tamaño tiene que estar a 18 centímetros. Tiene que estar a 18 centímetros. Tiene que estar desde aquí hasta aquí, tiene que haber 18 centímetros, que es el centro de este de aquí. Es para que tengas referencia, ¿ves? Estos dos tienen que estar iguales, porque donde vamos a colocarlo, en este sector de aquí, tienen que tener un hilo que vaya recto. Así que, entonces, dijimos, con las medidas, en el segundo tiene que estar a el que va uno solo a 18 centímetros, desde la punta al centro, 18 centímetros. Y aquí te voy a mostrar los carreteles. Los carreteles que son estos de aquí. ¿Cómo podemos llegar a hacer estos carreteles? Bueno, tanto en Argentina como en ningún otro lugar tenemos que inventarnos estos carreteles. Estos carreteles hay, aunque no lo quieras creer, hay en cualquier lugar del mundo. Estos son los que aquí en Argentina se llaman rondanas. No sé cómo se llamará en tu lugar, en tu país. Aquí en Argentina se llaman rondanas. ¿Ves este sector de aquí? ¿Ves esto? Bueno, pueden venir plásticas o pueden venir así de metálicas como esta. Nosotros lo que necesitamos es el centro, esta parte de aquí, o sea esto, necesitamos esto para poder hacer el que nos sirva como carretel. ¿Cómo podemos hacer esto? Es ir a una ferretería, a un lugar donde vendan rondanas, como te dije aquí, que se llama en Argentina, y sacarle solamente esta parte de aquí, cortarles el centro, este sector de aquí, poder tirarlo hacia un lado y cortarlo de una punta o cortarlo desde la otra de aquí, y esto se transforma en esto, lo sacamos y se transforma en esto. Este carretel es el que nos va a servir como para poder fabricar las cortinas de cabello, porque una vez que lo tengamos con un hilo en este sector de aquí, lo agarramos, lo ponemos aquí y colocamos una mariposita. Esta mariposa, necesitamos una mariposa para que nos sirva para poder trabajar con los carreteles. Entonces, de esta manera, nosotros, si necesitamos aflojarlo, no necesitamos una pinza, solamente con las manos podemos ir trabajarlo para que nos sea mucho más fácil el trabajo. Entonces, una vez que tengamos esto, empezamos a colocar los carreteles en el hilo. O sea, necesitamos tres carreteles, o sea, necesitamos tres de estas rondanas, como dije que se llaman aquí en Argentina, para hacer la fabricación y que estos carreteles te sirvan para poder trabajar. La puta madre que te reparió. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que ya tengamos armados los tres carreteles en esta parte de aquí, con las maripositas correspondientes, tenemos que empezar con el llenado de los carreteles, con el hilo de nylon del 0.40, como dije antes. Podemos llenarlo con el hilo que nosotros queremos, no hay ningún inconveniente en eso. Yo aquí, en este, te voy a mostrar este que es de color blanco para que se resalte un poquito más con mi remera y que se pueda ver un poco mejor. Cuando vamos a empezar a llenar este de arriba. Una vez que empecemos esta parte de aquí, tenemos que agarrar el hilo y hacerle un nudito en este sector de aquí. Una vez que está apretado este nudo, simplemente lo que tenemos que ir haciendo es, lo ponemos de frente a nuestro, lo tenemos que poner de frente a nosotros y empezar a llenarlo. Pues empezamos a llenar desde aquí, 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 siempre de al contrario de las agujas del reloj. ¿Para qué? Para que vayan
los carreteles, los carretes vayan hacia arriba, que arranquen hacia arriba. No sé si lo vas viendo ahí, ¿ves? ¿Eh? Que los carretes vayan hacia arriba. Que el carretel vaya hacia arriba. Lo va llenando, lo va llenando, lo va llenando con la cantidad de hilo que vos quieras colocarle. Si lo querés llenar completo, por ahí es mejor, porque así ya vas a tener mejor posibilidades para poder ir trabajando más tiempo con esto. Ya que está, lo llenas de una sola vez y listo. Entonces lo vas llenando así, a forma del contrario de la aguja del reloj. Y de esta manera te va a resultar mucho más fácil para poder ir trabajando. Llenamos primero este, después llenamos el segundo en esta parte de acá, haciendo de lo mismo. ¿Para qué? Para que, y siempre los tres tienen que ser iguales, al contrario de la aguja del reloj. ¿Por qué? Porque así los tres van a salir con su hilo desde arriba. Este va a salir con el hilo desde arriba, este va a salir con el hilo desde arriba y este sale con el hilo desde abajo. No hay ningún problema si lo querés sacarlo desde abajo el hilo, lo que sí, los tres tienen que estar iguales. Esto se hace para que respete el tamaño y la distancia que hay entre hilo y hilo. A mí me gusta más hacerlo hacia arriba y es mucho más conveniente. Después vas a ir viendo por qué, vas a ir viendo por qué es más conveniente sacarlo por arriba. Así que termina de llenarlo y vamos a seguir con la otra parte. Bueno, vamos a continuar. Una vez que tengamos ya armados los carretes, como te dije recién, lo que necesitamos es otro paso más, que es una madera. Una madera que tiene que tener unos 15 o 18 o 20, pero que tenga 15 o 18 es suficiente, centímetros de ancho y 75 centímetros de largo. Tiene que tener 75 centímetros de largo, o sea, 18 o 20, pero por 75. Estos 75 tiene que respetarlo sí o sí, porque es el tamaño que va a tener nuestro bastidor, la diferencia y el espacio que va a tener nuestro bastidor de trabajo. De esta manera es mucho más cómoda. Si vos lo acortás demasiado, te va a resultar incómodo como para poder empezar a tejer cabello. Y por eso tiene que tener estos 75 centímetros. Una vez que ya tengamos llenos los carretes, como dijimos recién, lo que tenemos que anexar es una grampa para poder agarrarlo a esto, una prensa, como se dice aquí en Argentina, una prensa para poder agarrarlo a esta madera. Vos lo podés utilizar, que yo, una mesa común lo podés llegar a poner, pero es mejor esto porque esto te permite llevarlo hacia un lado o hacia el otro. Querés trabajar en un sector de la peluquería, querés llevártelo a tu casa, podés hacerlo en cualquier lugar que tengas una buena luz como para poder trabajar. ¿Y cómo vamos a armarlo? Nosotros necesitamos, como dijimos que necesitamos dos de estos, bastidores, necesitamos colocarlo. Si sos derecho, escucha esto bien que es muy importante. Si la persona es derecha, la que va a empezar a tejer, entonces tienes que ir del lado derecho, los carretes tienen que ir del lado derecho. ¿Y cómo lo sujetamos? En una punta, no sé si se ve bien ahí, en una punta, en este sector de aquí, lo agarramos y lo colocamos. Yo soy derecho, así que tengo que colocarlo en este lado. Ustedes fíjense que lo que yo les decía, que teníamos 10 centímetros en esta parte de aquí abajo, 10 centímetros en este sector de aquí abajo. Esta parte de aquí abajo tenía 10 centímetros. Con que tenga 15 centímetros la madera, con eso es suficiente. Y después, una vez que tengamos esto acá, con la prensita, directamente lo dejamos acá. Esto es sumamente firme y fuerte, queda como para poder trabajar. Esta es una forma de que es rápido para poder desarmarlo y armarlo donde vos quieras. Y después, una vez que está ya el que colocamos de este lado, ponemos el otro lado, esta parte de aquí, y ponemos, como dijimos antes, en este sector, ponemos esta parte de acá. Porque yo soy derecho, entonces al ser derecho, en este sector de aquí, tiene que quedar el de un solo agujerito tiene que quedar en el lado izquierdo mío, si soy derecho. Y si la persona que lo va a hacer es zurda, hay que ponerlo al revés. Tienen que estar los carretes del lado izquierdo.
para poder trabajar. En los carretes del lado izquierdo, entonces él está acá y empieza a trabajar hacia allá. Y, no, y yo, como soy derecho, los carretes aquí y comienzo a trabajar desde aquí. Así que ahora vamos a ir haciendo cómo ir armando el bastidor para empezar a trabajar y para empezar a tejer cortinas de cabello, tus propias cortinas de cabello. ¿Vamos a continuar? Ahora vamos a comenzar a anudar y a armar completamente el bastidor. Una vez que ya tengamos los carretes cargados, ¿te acordás que yo te había dicho que tienen que estar o los tres de arriba que salgan por arriba o los tres tienen que salir por debajo? Esto es para que tenga y conserven la misma distancia entre uno y el otro. Tenemos que empezar a hacer el primer nudo, que es este sector de aquí. ¿Por qué lo vamos a anudar? Ya después te voy a explicar por qué. Vamos a dejar un poquitito de hilo para que corra, un poquitito. Y hacemos un nudito en esta parte de acá. Un nudo simple y común en esta parte de aquí. Lo agarramos aquí y lo apretamos a los tres. Lo unimos a los tres. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estos tres hilos conserven siempre el mismo tamaño. O sea, que queden así, no que queden así los hilos en este sector. Porque si no, a medida que uno va empezando a tejer las cortinas, se va a empezar a dificultar. Entonces, por eso esto tiene que estar lo más liso y lo más entero para que pueda llevarlo. De esta manera vamos a llevarlo, vamos a ir llevándolo hasta el otro carrete. Yo lo voy a ir llevando para que vos veas también. Lo vamos a llevar hasta el otro bastidor en el cual estaba el agujerito, este agujerito de aquí, y ahí es donde lo vamos a ir pasando primero. Así que yo me voy a levantar y lo voy a pasar. Podemos pasarlo por delante o lo podemos pasar por detrás. Esto no hay ningún problema para poder hacerlo. Una vez que ya lo tenemos, que ya lo pasamos, me voy a fijar ahí si se ve bien. Sí, se ve bien. Vamos a continuar. Una vez que nosotros tengamos ya pasado este sector de aquí, yo lo voy a acercar un poco para que ustedes vayan viendo qué es lo que se continúa haciendo. Tenemos que ir haciendo varios nudos. Sobre ese mismo nudo primero que habíamos hecho, vamos a ir haciendo varios nudos. Aproximadamente entre unos 8 o 9 nudos. Esto es porque nos va a servir de base como para empezar a tejer el cabello. Esto es porque aquí, en estos nudos, es donde va a empezar a hacer el tope. El tope de las cortinas. Aquí es donde va a empezar a hacer el tope. No sé si ustedes lo van viendo ahí, cómo lo vamos enganchando. Y hacemos aproximadamente un centímetro casi, un centímetro de nudos. Nudos simples y comunes, un centímetro de nudo. Una vez que ya tengamos ese centímetro de nudo, vamos a ir llevándolo en esta parte de aquí. Como dijimos antes, vamos a ir a desanudarlo para que queden los tres hilos lo más enterito posible en esta parte de aquí. Lo desanudamos para que queden los tres hilos lo más enterito posible. ¿Se puede llegar a ver ahí? Perfecto. Entonces, vamos hacia allá y aquí, para darle la terminación, me voy a acercar un poquitito más. Voy a acercar un poquito más la cámara en esta parte de aquí. Ahí se ve perfecto. Y aquí lo que vamos a hacer es esto. Una vez que está pasado en este hilo de acá, en ese agujerito de ahí, empezamos a atarlo en esta parte de aquí. Lo atamos. Con que hagamos un par de nudos, esto es suficiente. Es simplemente como para que tenga un agarre nada más, porque lo más importante son ese centímetro de nudo que hemos hecho primero. Esta parte de aquí.
Esta parte de aquí es lo más importante. Este centímetro de nudo que hemos hecho acá. Una vez que tengamos eso así, voy a mostrar este sector y vamos a ir tirando desde los carretes. Vamos a ir apretando, aflojamos un poquitito y empezamos a tirar los carretes, a apretarlo a los carretes. Cuando lo tengamos apretado, con la mariposita de atrás, empezamos a apretarlo en este sector de acá para que quede con tensión. Apretamos el del medio. Apretamos el del medio. Apretamos la mariposa de atrás. Y logramos lo mismo. La tensión. Y este último, hacemos exactamente lo mismo. Lo apretamos un poquitito. Y apretamos de nuevo la mariposita. Ahí vamos, lo de atrás. Entonces, de esta manera nos queda armado el bastidor. De esta manera. Con los 75 centímetros que hay desde un lado hacia el otro, como para poder trabajarlo. Entonces ustedes fíjense que no empieza a 75 centímetros, ya me está comiendo aproximadamente 5 u 8 centímetros y aquí hasta aquí ya queda menos. Y a medida que vamos a ir tejiendo la cortina, que van a ser entre 22 y 25 centímetros, más o menos hasta por aquí, entonces nos queda esa tensión de hilos. Y de esta manera es como se comienza a hacer el bastidor completo. Este es el primer paso de aquí es donde comienza todo, de aquí es donde se empieza a ir tejiendo el cabello. Bueno, hasta acá es la primera parte de este fantástico trabajo. Yo hasta aquí te he dado de cómo fabricar tu propio bastidor para que puedas empezar a generar dinero de verdad, porque aquí en las cortinas de cabello, cuando una vez que vos ya las tengas, se venden como una prenda de vestir. Una vez que vos ya las tengas y vas a ver, yo no solamente te voy a enseñar a fabricarlo sino a colocarlo, sino te voy a enseñar la forma y la manera en que realmente tienes que vender este servicio, porque te va a dar mucha satisfacción económica, además de gratitud profesional, y vas a poder trabajar mucho mejor, vas a poder trabajar tranquilo o tranquila, porque tanto hombres como mujeres pueden llegar a hacer este curso y te va a ayudar para que realmente haga una diferencia enorme profesionalmente hablando y también en dinero. Así que acuérdate cómo te he dado los pasos precisos como para que puedas construir tu propio bastidor. Y ya desde aquí en adelante vamos a seguir en los próximos videos a cómo tenemos que cardar el cabello, cómo tenemos que ir empezando a hacer las partes para poder cortarlo el cabello y cómo tenemos que empezar a fabricar las cortinas desde aquí. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más sigue este video? Ah, sigue. Te digo todo lo que sigue. El largo de tejido, después sigue cómo hacer flequillos, después tenemos aquí el sellado de las cortinas, cómo hacer un cierre, el cierre del trabajo en puntas, las formas que hay de colocación, una forma que hay de colocación de flequillos también, el trenzado que tenemos que hacer para poder agarrarlo, el ajuste, y demás, los distintos tipos de sujetaciones que hay. Y después, como dije antes, te va a ayudar mucho todo este curso para que realmente haga que tu negocio vaya hacia arriba. Nos vemos en el próximo video. Aquí estamos, mis queridos amigos y amigas de Peluquería Rica, con este video, con este espectacular video. Ahora vamos a comenzar con una de las partes más importantes que tenemos aquí, que tenemos que hacer cuando tengamos un cabello. Lo que no tenemos que hacer es cortar toda una cabellera completa, sino tenemos que agarrar mechones de esta cantidad y lo atamos y después lo cortamos.
cuando hacemos el trabajo de recolección del cabello. ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué no todo junto? Porque si no, el cabello pierde demasiado largo, y hay cabellos que tienen un largo hasta por aquí, un largo hasta por acá, un largo hasta por aquí, un largo hasta por acá. Pero cuando nosotros agarramos mechas finas y hacemos una colita y cortamos la colita y varias colitas en la cabeza, después yo te voy a mostrar con una cabeza en natural, cuando empecemos a hacer la colocación, te voy a enseñar también cómo podemos ir recolectando cabello. Pero en esta parte yo te voy a, en este sector de que cómo vamos a fabricar las cortinas, tenemos que empezar a hacer de esta manera: recolectar mechones de este diámetro, de esta cantidad, no una cola completa, sino así. Una vez que lo tenemos, soltamos la gomita y vamos a empezar con la primer regla, que es el cardado o escardado. Algunos lo llaman escardado, pero el nombre físico es el cardado. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Como ustedes ven bien, esta es la punta del cabello y aquí en adelante está la raíz del cabello. Siempre tenemos que ponerlo, todos los cabellos que nosotros tengamos que empezar a tejer, todos tienen que estar iguales, las puntas hacia el mismo lado y la otra parte de donde están las raíces de ese mismo lado. Nunca pueden estar las puntas para acá y otros las puntas para acá, al revés, tejido en la misma cortina. ¿Por qué no se hace eso? Porque eso nos va a llevar a que el cabello esté siempre, siempre enredado. Por eso las cutículas tienen que ir todas hacia un mismo lugar, todas hacia el mismo sector, todas las cutículas igual. Y vamos a empezar al proceso del cardado. ¿Cómo se carda? Hay muchas formas. Si vos tenés un montón de cabello, tenés mucha cantidad de cabello, muchos pedacitos cortitos de cabello, hay algunos que lo cardan hasta por aquí solamente, cardan solamente este pedazo. Yo te aconsejo de que pongas tu mano en la mitad del mechón que vos tenés, en la mitad. Una vez que vos tengas aquí, lo pones en la mitad y empezamos a cardarlo. Desde nuestro dedo hacia el lado donde está la punta, supuestamente. ¿Eh? De esta manera empezamos a ir cardándolo. Fíjate cómo se va saliendo todo este cabellito. Este cabello es todo cabello de descarte, es todo cabello que no podemos utilizarlo para tejerlo, porque siempre, si no, nos va a quedar, las cortinas nos van a quedar con cabellos salientes, y eso es lo que no queremos. Siempre lo que queremos es que la cortina sea una cortina pareja, y estos son cabellos de descarte que no sirven como para poder tejerlo. En realidad, cuando se cosen a máquina, por eso es la diferencia que hay cuando se hacen cortinas manuales o cortinas con máquina. Cuando lo hacen con máquina, tejen todo esto. Y con nosotros que hacemos tejido con manual, lo sacamos porque queda en una mejor calidad del cabello. ¿Eh? Después lo peinamos hacia el lado de las puntas, y si nosotros vemos que quedó bien la calidad del cabello, de que no hay pelitos sueltos, entonces dejamos este cardado así como está. Este mechón que yo tengo no tiene mucho desperdicio, pero si nosotros vemos que todavía aquí, en esta parte de acá, hay pelitos que están sueltos, que se levantan, entonces lo que tenemos que hacer es colocar la mano un poquito más abajo y empezar a cardar de nuevo, empezar a llevar más cabellito para retirarlo en esta parte de aquí. Pero en este está perfecto. O sea, desde la mitad hacia adelante cardamos y sacamos todos los cabellos que nos sirven. De esa manera nos va a llevar para que la cortina tenga una excelente calidad.